Me dicen Dani Doleto, Daniel, soy acá de la zona de Bonpland. De Bonpland. Sí, iniciamos estos eventos hace unos 3 años pensando en algo para nuestro pueblo, para nuestra colonia. Y bueno, y creamos la fiesta del lechón para darle más impulso a la zona agraria, a los que crían lechón, a los que son productores de lechón. Realmente tenemos pequeños productores porque son todos chicos, pero están trabajando, estamos mejorando, están mejorando las instalaciones, la raza. Tenemos asesoramiento, un grupo técnico, del INTA y de Agricultura Familiar también, del Desarrollo Social. Qué bueno. Y bueno, estamos agradecidos a ellos. Y bueno, estamos luchando con un grupo grande de gente, trabajando. La primera fiesta recibimos alrededor de 2.000 personas y la segunda ya se fue a 4.000 y ahora ya no sé cuánto llegarán. Sí, está lleno, está colmado todo. Se está colmando. Sí. Y vamos agrandando el consumo de carne de cerdo, que es lo que interesa a la zona. ¿Qué características tiene el chancho acá, el cerdo, el lechón de Bonpland? ¿Es un chancho de poca grasa? ¿Es una característica de esos chanchos de raza? Contale un poco el tema. Está un poco mezclado, porque al no tener los niveles de criadero a otro lado, no podemos hacer con niveles altos, con razas muy puras. Entonces hacemos como cruzado. Y ahí nos manejamos con un poco de zona, de grano de la zona, de un poco por ahí de mandioca, o cada uno hace su... ¿Son blancos, son colorados? Y hay de todo, sí, está mezclada la raza. Sí. ¿Y es un chancho más rico? Porque es una carne es un más chancho sabrosa. Más rico, aparte de la alimentación, por la alimentación que come más, no come tanto balanceado. ¿Mandioca, maíz, esas cosas? Esas cosas, exactamente. Ajá. Y bueno, y lo que tenemos de esta fiesta, lo que queremos resaltar o destacar, es que es una fiesta del pueblo. Acá fue hecha con la idea de que, no por nada, porque sabemos que afuera hay cosas muy lindas para vender, pero acá le damos primero la participación a la gente del pueblo. Todos los están, las comidas, todo lo que se hace con gente del pueblo. Qué lindo, sí. Entonces, vimos que hay mucha... hay pollo, hay vaca, hay ensalada, hay batata, hay mandioca. Hay de todo. Hay picle. Sí, hay de todo. Hay artesanía, hay comida prácticamente, lo que usted busque. Si tiene un poquito de tiempo y recorre, hay de todo. Sí, así que, sí. Contarle al televidente cuántos lechones están a la estaca, porque vimos ahí que las estacas son de hierro, bien armado, bien estaqueado el bicho. Sí, nos hicimos ahí, nos preparamos. Este año tenemos 200 lechones enteritos a la estaca. 200 lechones. 200, y tenemos 1.000 kilos de carne de cerdo y 1.000 kilos de carne vacuna. Aparte de los lechones. Aparte de los lechones, exactamente. Así que prácticamente más de 3.000 kilos de carne de chancho. Más de 4.000 tenemos acá en este lugar, en el lugar asado, en el lugar de los asadores. Y después tenemos parrillada, algunos 200 y algo de kilo. Tenemos lechón frito, algo de 100 y algo de kilo. Así, en total hay mucho más comida. Y después tenés vaca, que vemos que hay muy linda carne de vaca. Acá. Tenemos 1.000 kilos de carne vacuna, que serían 500 estacas de 2 kilos. ¿También la carne de acá, de la zona? La carne de la zona no es, la carne de la estaca de la vaca no es todo de la zona. Ajá. Porque todavía no podemos, en la cantidad, en el volumen de costilla, no podemos conseguir en la zona. Sí. Y la gente quiere costilla, ¿no? La gente quiere costilla. La gente nos viene y quiere costilla y quiere estar tranquilo, quiere estar en la sombra, lo que tratamos de brindarle acá. ¿Y pollo también vimos? Tenemos pollo, chorizo, de todo lo que se le ocurra en comida. Hay cosas dulces para la tarde. Así que, de paso, que es una fiesta y que es un momento para compartir, también se generó una posibilidad de venta del lechón que está produciendo el productor en su campo, en su chacra. Exactamente. Porque antes, por ejemplo, el colono criaba y vendía de a poquito. Venía uno del pueblo, de cualquier lado, y le compraba uno o dos. Y ahora tiene la posibilidad de, por ejemplo, preparar 10 o 20 o 30 lechones. Para esta época, que seguro que se va a... Y compramos antes, porque tenemos ahora, para este año, compramos una cámara, un contenedor de 12 metros de largo. Y que congela bajo cero, 20 y pico de grados. Así que ya, y en eso, casi después ya de la fiesta de fin de año, ya empezamos a copiar y tenemos ahí en la cámara el chancho bien preparado, bien conservado. ¿Qué tiene de condimento esta carne de chancho? ¿Es carne y sal o tiene algún otro? Un poquito de ajo, por ahí, pero muy poquito. Pero más sal, más tratamos de no ponerle mucho condimento, porque veo que hay personas que quieren venir a comer asado y por ahí, personas que por ahí son delicadas del estómago y quieren venir a comer bien. Entonces el condimento... Después que agregue a su gusto, sal, o inclusive tratamos de ponerle poca sal, porque veo por la gente. Sí. Entonces más vale le agregan sal y así estamos. Está bravo el humo, pero no deja de ser importante lo que nos estás contando. Todo a fuego directo, digamos. ¿Ustedes hicieron el fuego hoy en la mañana?
Sí, alguna parte ya depende del lechón. Por ejemplo, prendimos anoche el fuego, a medianoche, por ahí más o menos los muchachos se organizan y prenden para que vaya calentando el espacio. Ajá. Y entonces ahora nada más que le van agregando algún poquito de leña y corrigiendo. Perfectamente. Sí. Te agradecemos mucho este tiempo y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos el espacio para que conozcan un poquito nuestra fiesta.